sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, y bienvenidos un día más al canal. Esta vez sí que sí, lo prometido es deuda. Estáis teniendo dos vídeos por semana. La verdad que sí, que está funcionando. Eso, y como os comenté, tengo contratado un editor, así que básicamente si no estoy subiendo los vídeos estipulados estoy quemando el fucking money, así que eso no mola, así que me viene muy bien que una persona por detrás me meta caña para subir vídeos, porque si no querrán verlo hago, así que estamos en camino, chicos. Entonces, como os dije, este vídeo quiero continuar un poquito con la línea de esos vídeos simplificados, esos vídeos un poquito básicos, nociones básicas que por gran parte del público que tengo es joven, que quiero que se vaya enterando las cosas como son, ¿no? que vaya leyendo falsos bulos por todos los lados, y ayudar un poquito sobre todo a este colectivo, aunque también es cierto que para gente igual más adulta, más avanzada y más entrada en el mundo del fitness, del culturismo, como queréis llamarlo, también por supuesto le puede ser mal. Entonces, chicos, antes de comenzar con este vídeo, me he propuesto empezar a hacer algunos sorteos en el canal por YouTube, porque por Instagram ya he hecho bastante, por ejemplo, por TikTok voy a empezar, que también tengo. Y en YouTube quiero empezar a hacer algunos sorteos con los suscriptores, ¿vale? Entonces me gustaría que me dierais ideas de lo que os molaría que sortear en el canal, ¿vale? Cosas asequibles. Me refiero a que me pongáis un coche, una moto, eso no va a pasar, ¿vale? Pero bueno, sorteará, yo que sé, productos de mi tienda, de suplementación deportiva, un lote, productos en concretos, en ropa. Por ejemplo, en ropa consumable de alguna marca, ropa mía que tengo. Entonces podéis dejármelo debajo en los comentarios, ¿vale? Si queréis participar, y que pongáis de qué os molaría el sorteo, ¿vale? Así vamos celebrando. Cuando hagamos 10.000 suscriptores, sorteaco. Cuando hagamos unos cuantos suscriptores, sorteaco. Y vamos a ir haciendo cosas guays en el canal. Quiero que crezca bien, así que vamos a hacer ese tipo de estrategias, chicos. Así que nada, no me lío más, ya sabéis, lo primero de todo, si no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanita y por supuesto deja like al vídeo porque te va a gustar y porque no tienes por qué no darle a dislike, ¿vale? Bueno, siempre hay alguien que lo hace, pero bueno. En todos los vídeos es lo que hay, lo he dicho, chicos, máxima por el canal y empezamos con el vídeo. Bien, chicos, ya entrados en materia del vídeo, lo que quería hablar en el vídeo de hoy es, quería hablaros de las fuentes de macronutrientes que selecciono a la hora de elaborar planes nutricionales para mí o para cualquiera de mis atletas. ¿Cuáles son las fuentes a nivel nutricional o cómo pienso a la hora de elaborar un programa nutricional, una estrategia nutricional, ¿vale? Llamémoslo así mejor. ¿De qué manera selecciono o de qué manera contabilizo los macronutrientes, ¿vale? ¿Qué fuentes de macronutrientes me gusta utilizar, las que considero de mayor calidad? Vamos a desglosar los macronutrientes en tres, ¿vale? Que realmente son los tres principales, que son proteínas, carbohidratos y grasas, básicamente. Entonces, vamos a empezar con, lógicamente, con los carbohidratos, ¿vale? Los de los fuertes. Somos deportistas, donde estamos sometidos a una alta intensidad, ¿vale? Nuestra fuente principal de energía tienen que ser los carbohidratos, ¿vale? Las dietas cetogénicas, este tipo de dietas, sí, son muy efectivas, son muy healthy, pero a nivel de rendimiento del deporte no son ni mucho menos las más adecuadas, ¿vale? Entonces, partiendo, una persona quiere empezar, que empieza con 40-40-20, que es un 40-40-20. 40-40-20 es un 40% del cómputo total de calorías en carbohidratos, 4 por los carbohidratos netos, un 40% del cómputo total de calorías en proteínas, 40% es 4 por el neto de las proteínas, y la grasa el 20% restante, ¿vale? Es una dieta básica de grasas, todos deberíais saber que tienen 9 calorías por cada gramo. Entonces, estamos ahí, vamos a hablar de las fuentes de macronutrientes que me gusta seleccionar para los carbohidratos de más calidad, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, con el desayuno. El desayuno, generalmente, las fuentes de carbohidratos que solemos seleccionar suele ser, muy normalmente, avena, ¿vale?, que es un cereal, algún tipo de crema de arroz, que es un cereal, algún tipo de copos de maíz, cornflakes, rice krispies, arroz, maíz. Este tipo de cosas son las cosas ideales, por ejemplo, para un desayuno. Muchas veces los desayunos suelen llevar algo de fructosa, ¿vale?, que al final no deja de ser otro carbohidrato y, generalmente, en forma de fruta, se añade. A mí, particularmente, la parte de la fruta, lo que más me gusta utilizar son frutas que sean ciertamente funcionales. Me refiero, por ejemplo, yo que sé, frutas como una manzana, naranja, pera, plátano, pues, ¿qué te digo? Sí, aporta fructosa, poquito más.
realmente pues hay micronutrientes y demás, pero bueno, hay frutas que me parecen más funcionales, como por ejemplo la piña y la papaya, por ejemplo las propiedades que tiene a nivel de enzimas digestivas y mejora de tu sistema digestivo. Por ejemplo, frutas muy ricas en antioxidantes, por ejemplo esas frutas rojas, por ejemplo arándanos, que son muy, muy ricos en fitonutrientes, antioxidantes naturales. Este tipo de frutas, por ejemplo, me gusta mucho para añadir en los programas. No añades solo fructosa por añadir, sino que realmente añades algo más, ¿vale? Buscas la parte funcional de la fruta. Igual que si decís comerte un yogur puntual, yo cojo un yogur bífidos o alguno que favorezca en forma probiótico, algún yogur griego rico en estos mismos lactobacilos o lo que fuera, que un yogur que sea, ese yogur con chocolate, no es lo mismo, ¿vale? Entonces siempre viendo una parte funcional y qué te aporta el organismo, ¿vale? Luego las fuentes estrellas de carbohidratos, aparte de ir para seleccionar las dietas, suelen ser, para estos carbohidratos, como os digo, el arroz, ¿vale? Donde me gusta seleccionar, sobre todo me gusta trabajar con arroz Thai o jazmín. Es cierto que tiene un índice glucémico muy elevado, pero como todos sabéis o deberíais de saber, la carga glucémica está condicionada por las comidas compuestas cuando estamos juntando varios macronutrientes, cuando estamos juntando proteína, grasas, cuando tenemos vegetales en esa comida, ¿vale? Ese índice glucémico son los padres, realmente ese índice glucémico no tienes que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué me gusta utilizarlo? Principalmente por la digestión, ¿vale? La digestión es bastante menos pesada, bastante más fácil en este tipo de arroces. Por ejemplo, también podéis utilizar otros secundarios, por ejemplo, basmati vaporizado, que son muy similares, un índice glucémico ahí abajo. La gente necesita más fibra, algún producto integral, arroz integral, largo, etcétera, ¿vale? Tenéis un abanico muy grande, pero el arroz es arroz y en comidas compuestas realmente da un poquito igual, ya decantarse en función del atleta, en función de sobre todo la digestión, sobre todo los atletas que comen mucho. También la ventaja del Thai y el jazmín en épocas en las que comemos poco es que se hincha bastante, coge bastante agua, entonces sacia mucho, entonces esta parte ayuda también. Con fuentes de macronutrientes en cuanto a carbohidratos, que también me gusta, la patata, por supuesto, tubérculo, ¿vale? Ya sabéis, tiene una carga glucémica relativamente pequeña, perdón, carga glucémica en relación al índice glucémico y la cantidad de carbohidratos. Tiene una cantidad de carbohidratos muy moderada, de un 14 o un 20%, que es muy poquito, y un índice glucémico elevado, ¿vale? Es atractivo por su digestión, más que nada. Me quedo con el boniato. El boniato, por ejemplo, es otra fuente estupenda de carbohidratos, me gusta muchísimo, sobre todo en periodo de dietas, porque además es muy dulce, sacia y encanta. Además, es una fuente de macronutrientes que tiene una propiedad, que es que cuando estás comiendo mucho la detestas y cuando estás comiendo poco te encanta. Aparte de ello, un fuerte carbohidratos a destacar, destacaría igual la pasta, ¿vale? Pues utiliza una pasta ecológica, integral, una pasta normal, si tienes un metabolismo normal, si tienes problemas con el gluten en cuanto a digestión, algún tipo de pasta sin gluten, pero me refiero, es una fuente muy buena, aunque me quedo, sobre todo me quedo con las anteriores que son nombrado, pero ya de aquí podéis utilizar, por ejemplo, panes guasa, aparte de eso, pan normal, algún tipo de pan artesanal, espelta, centeno. La gente tiene muy demonizado el pan, y el pan es una fuente de carbohidratos estupenda. ¿Que seguramente no lo debas de comer pre-competición? Pues bueno, seguramente, pero escúchame, fuera de temporada del resto del año puedes comerlo perfectamente, sin ningún problema. Aunque también os digo, he visto IFBB Pros comer, cargar con pan, con jamón york, antes de competir, y físicos con morir. Así que, cuando el trabajo está hecho, el trabajo está hecho. Bien, vamos a fuentes de proteína. Como fuente de proteína, que al final es el macronutriente estrella, el que más pensamos, el de 2,5 gramos por kilogramo al peso corporal, todas esas cosas, ¿cuáles son las fuentes de proteína que más me gustan? Principalmente una de las que más me gusta y más versátiles, sin duda alguna, es el aislado de suero, ¿vale? Isolate, no isolatada. ¿Por qué? Primero, por la versatilidad y lo fácil de meter que es. Y porque esto, si tú analizas la proteína euro por euro, si tú quieres meter 30 gramos de proteína en una comida, la manera más económica de meterla es en aislado de suero. No es lo ideal hacer todas comidas en aislado de suero, pues es una forma más económica que el resto de fuentes de macronutrientes, como puede ser pollo, ternera y demás. Es más económica, más versátil y más fácil de meter, lo cual es una ideal. Aparte, yo solemos consumir bastantes huevos, ¿vale? O claras, que es una fuente de albúmina, principalmente proteína, más de lo mismo que tiene en torno a un 11% de grasa. Como fuentes de proteína también me gustan mucho para los programas nutricionales, las fuentes de carne de ave, puede ser pollo, puede ser pavo, generalmente manejan un 20-22% de proteínas y son muy limpias en grasa. El pavo incluso un poquito más, ¿vale? Para comida de almuerzo, comida de la merienda, por ejemplo, ideales, están muy bien. Aparte de ello, tenemos, por ejemplo, fuentes más magras de carne, como puede ser las carnes rojas, podemos utilizar buey, podemos utilizar ternera, podemos utilizar potro. Más de lo mismo, son fuentes un poquito más grasas que las carnes de ave y con una proteína algo más magra, ¿vale? La sensación de saciedad es mayor, las calorías generalmente son mayores porque también están acompañadas de algo más de grasa, pero bueno, son fuentes de proteína, como os digo, también
muy atractivas para la gente que hace dieta o que entrena como nosotros. Por último, las proteínas que más me llaman o me gustan en cuanto a mi aminograma, el pescado blanco, sin duda alguna. El pescado blanco es una fuente de proteínas, ácidos grasos, estupendo. Lo que pasa es que la gente realmente odia comer el pescado y se raya, pero es una fuente muy interesante y que habría que añadir en todas las dietas. Prácticamente una comida en pescado debería ser obligatoria al día. Entonces, pescado blanco, seleccionar, yo qué sé, merluza, bacalao, realmente lo que más os guste, lubina. Luego, en casos puntuales, atletas que requieren muchas calorías, tenemos el pescado azul, como por ejemplo el salmón, que también una fuente de ácidos grasos esenciales, buenísima realmente. Estamos hablando de que es el alimento, si no me equivoco, sobre la faz de la Tierra con más ácidos grasos omega 3, que rondan en torno al gramo y pico, lo estoy diciendo de memoria, el gramo y pico. Es una fuente estupenda, súper calórico, por supuesto, pues no es para todos los atletas, es para momentos puntuales, atletas que comen mucho y requieren meter calorías, pero salmón no es para todo el mundo. Pero más de lo mismo, fuente de proteína estupenda. Aparte de ello, muchas veces podemos compaginar, por ejemplo, el pescado blanco con sepia, pulpo, calamar, chipiro, ese tipo de cosas son súper válidas. No se suelen ver en las dietas, pero de manera puntual, la persona que le cuesta comer pescado y come 5 días a la semana pescado y los otros 2 cena sepia o lo que sea, se lo pone más fácil, no sabe tanto a pescado. Y les ayuda en el aspecto psicológico a crear más adherencia a la programación. Por lo tanto, eso es perfectamente válido, más de lo mismo. ¿Me dejo fuentes de proteína? Sí, seguro que sí, me refiero. Luego entraríamos a otras fuentes de proteína, igual no tan... Las primeras que os quiero decir son las más estandarizadas o más socialmente aceptadas para lo que es la... una alimentación correcta, ¿vale? Luego ya que podemos entrar en las carnes curadas, en el jamón serrano, jamón ibérico. Como sabéis, yo lo consumo bastante. Me refiero, tenemos infinidad más a las que podemos recurrir, el queso cottage, queso fresco batido, todas estas movidas, que no me gustan demasiado ese tipo de fuentes, la verdad, están válidas, pero a mí, yo que sé, un queso batido, por ejemplo, que lo puedo mandar de vez en cuando, claro, es lógico, pero para meter, yo que sé, si 6 gramos de proteína de mierda tienes que meter 4 de azúcar, pues desde luego pierde todo el atractivo desde mi punto de vista. Más de lo mismo, yo que sé, lo hemos buchado, hay que saber diferenciar también la fase en la que estemos, ¿vale? Cuando estoy refiriéndome a dieta, estoy refiriéndome a periodos de dieta estricta, no significa que ninguna fuente de macronutrientes de proteína que te aporten proteína no sea válida, por supuesto que es válida, ¿vale? Pero tenemos que mirarla un poquito con lupa. Seguro que me dejo unas cuantas estupendas, pero bueno, estoy diciendo las que me gusta utilizar a mí a la hora de elaborar un programa nutricional bien estructurado y que funcione, ¿vale? Para que los que, por ejemplo, estéis empezando ahora, os podéis guiar con ello. Y por último, por supuesto, el último macronutriente, que seguramente junto con la proteína sea el más importante, no, es el más importante, los ácidos grasos, ¿vale? Las grasas. Como os he dicho, los carbohidratos a la proteína te aportan 4 calorías por cada gramo neto de macronutriente. Las grasas te aportan 9 calorías, que es más del doble. Interesante. Por ello, al final, con menos volumen, conseguimos mucha mayor densidad de calorías. Entonces, como fuentes de grasas principalmente, yo no soy demasiado fan de meter demasiadas grasas en la dieta. Me gustan mucho los ácidos grasos meter omega 3, ¿vale? A lo largo del día, en forma de suplemento, pero por favor, omega 3 bueno. Fijaros con cuidado que vengan doblado en EPA y DHA, al final por la relación de calorías que metéis por gramo van a ser las mismas, van a ser 9 por pastillita, por perla, pero no es lo mismo meter en esos 9 200 miligramos de EPA y DHA que meter 400, que meter 600, para la misma cantidad de EPA y DHA al final puedes requerir una tercera parte o el triple de calorías de un individuo frente a otro, por las concentraciones, como os digo, ¿vale? Del 20, 40, 60% o la que fuera, el cómputo del sumatorio de los dos, ¿vale? Entonces, aparte de ello, que eso me parece un básico en la suplementación que todo el mundo debería tomar, me gustan mucho, por ejemplo, los huevos. Ya sabéis, aquí lo típico, los huevos tienen colesterol, no hay relación de que el colesterol del huevo crea una relación directa con el colesterol en torrente sanguíneo de la persona. Así que no vayamos a caer en eso, no te vas a morir por comer 3 huevos al día, ni muchísimo menos. Es una fuente estupenda de ácidos grasos. Los frutos secos, por supuesto, es una fuente estupenda de ácidos grasos, realmente. Sobre todo las nueces, nos quedamos con ellas, las almendras, avellanas, mítica peanut butter, que come todo Dios y se pone las tostadas. A mí particularmente no me gusta, pero no me gusta porque es muy difícil de medir por el formato en el que está y porque a la gente se le va la mano con ella. Entonces, que se te vaya un poquito la mano con ella en volumen, cuando estás comiendo 5.000 calorías, estás medio lleno, en vez de 50, te comes 70 gramos, pero tienes un poquito de hambre, pues bueno, está mal. Pero el atleta que está buscando definir, el atleta que tiene un metabolismo basal relativamente bajo, que tiene 60 kilos embujado, que pasa hambre para poder bajar porque encima le cuesta, pues le pones peanut butter delante, le pones 15 gramos para después de cenar y es que se va a comer 40, realmente. Entonces,
es muy difícil de medir, muy difícil de parar. Por eso prefiero los frutos secos añadirlos en mis programas nutricionales, porque realmente es bastante más medible, por decirlo de alguna manera. Tú te separas tu cantidad de frutos secos que quieres y ya está, no te pasas nada ahí. Por supuesto, no olvidéis que en las dietas hay que contabilizar siempre las grasas que nos aportan. Por ejemplo, las carnes de ave, que tienen 4-5% de grasa, las terneras, por ejemplo, el buey, el potro que estemos utilizando, 6, 7, 8, 10, depende en función de la pieza, aparte que estemos tomando. Las grasas del pescado, ¿vale? Desde un pescado blanco que puede tener un 3-4, es relativamente limpio en cuanto a grasas, hasta un salmón que va a tener un 14-15% de ácidos grasos de grasa, o el atún en rojo, por ejemplo, más de lo mismo. Entonces, esas grasas siempre hay que contabilizarlas al final del día, en el cómputo total calórico y en la parte representativa de ese macronutriente, ¿vale? Las grasas en concreto. Aparte de ello, fuentes de grasas estandarizadas. Aguacate, por ejemplo, me gusta mucho utilizar, me parece que está buenísimo y es un alimento maravilloso, la verdad. Guacamole, un guacamole que sea 95, 96, 98%, perfectamente válido. Aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Primera presión en frío, ¿vale? No el aceite de Leroski, sino un aceite bueno. Daros cuenta que si tomáis, vais a tomar 10, 15, 20 mililitros al día en crudo, una botella viene un litro, sacar cálculos, coño, pues en vez de gastar los 3 euros, os gastéis 15 en una botella, no os va de ello porque va a durar 4 meses y listo, ¿vale? Y muchísimo mejor. Y como fuentes de grasas, esas me parecen las más a destacar, realmente más de lo mismo. Hay más que se utilizan, sí, dietas cetogénicas, que todo el mundo los hemos visto con bacon y demás para subir a los 18 huevos, pero una dieta bien estructurada, 40-40-20, básica, realmente para mí esas fuentes de grasas realmente no tienen cabida, ¿vale? Luego, más de lo mismo, tenemos todo el tema de las semillas de chía, semillas de no sé qué, pipas de calabaza, semillas cogidas por el granjero de la base del Monte Fuji, traídas por los neandertales, yo qué sé, esas mierdas. A mí me gusta simplificar las cosas porque realmente se hace muy complicado. Ahora, cuanto más simplifiquemos un programa nutricional en cuanto a fuentes de macronutrientes que es el eje de este vídeo, más fácil será de realizar por la persona, menos quebraderos de cabeza tendrá y más fácil le será a esa persona adquirir todos los productos que necesita. No es lo mismo jugar y rotar en el programa nutricional con 20 alimentos que rotar 50. ¿Vale? Es muchísimo más complicado. O no es lo mismo comer lo mismo todos los días, ¿vale? Valga la redundancia, que tener una dieta totalmente distinta cada uno de los días. Te vuelves loco cocinando. No es lo mismo cocinar un día para tres que cocinar todos los días. Es un coñazo, simplificar las cosas. Esto al final tiene que ser longevo, tiene que ser, como siempre digo a todos mis atletas, sostenible a largo plazo, y para que sea sostenible a largo plazo tiene que ser cómodo, tienes que tirar adherencia. Punto. Así que chicos, no me enrollo más, no quiero un vídeo de media hora, es un vídeo básico, pero imagino que he aclarado bastantes conceptos. Espero que os ayuden, no olvidéis el subscribe, ¿qué coño he dicho, tío? El subscribe, el like, y nos vemos en la próxima. X-ray, 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 X-ray